Esto va a ser una presentación un poco de entre casa, hablando sobre todo de cómo llegué a la carrera, llegué a hacer lo que estaba haciendo. Y con eso voy a comenzar. Ese fue casi mi primer trabajo, fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Trabajé para el arquitecto Eero Saarinen, de origen, nacido en Finlandia, pero muy americano. Estábamos ahí trabajando en un pedazo de la maqueta de la terminal TWA. Y con él aprendí muchísimo. Lo que uno aprende en la facultad es solamente un aspecto de la arquitectura, las teorías, las formas, el lenguaje, cómo uno se arregla para armar un plano. Pero no se aprende realmente a ser arquitecto. Para eso hay que trabajar con otro que sepa cómo es, qué significa ser un arquitecto, todo lo que significa ser un arquitecto. Y eso es lo que aprendí yo con Saarinen. Lo que tenía él de especial es que no solamente hacía arquitectura, sino que él estaba empeñado en hacer gran arquitectura. Y eso es un esfuerzo diferente que simplemente hacer edificios decentes. Requiere mucho más esfuerzo, requiere desechar cosas que están de lo más bien porque no son suficientemente fantásticas. Y eso, me acostumbré a eso y a él le debo mucho de mi carrera. Es ahí trabajando en la TWA, que, perdón, se me salté una. Sí. Tiene que hacerlo suave. ¿Cómo? Suave. Gracias. Debo decir que estoy con la arquitecta Susana Laporta Drago, que es una de mis socias y ha trabajado conmigo desde un comienzo en el proyecto para Amaral, en los edificios Explanada, hace ya 3 años que estamos trabajando. Y ella sabe más de ello que yo. Susana hace 21 años que está trabajando conmigo en el estudio, con su esposo. Este proyecto, yo fui a trabajar, después de trabajar con Saarinen, me ofrecieron ser director de diseño de una gran compañía de ingenieros. Tenían como 700 ingenieros y había como 10 arquitectos ahí dentro. Y me pusieron a cargo del grupo de arquitectos. Y ahí hice este proyecto, que eran viviendas en la montaña de Santa Mónica, dentro de la ciudad de Los Ángeles. Y preparé esos dibujos. Eso no se construyó, pero se publicó mucho. Fue el primer trabajo que yo hice que fuera publicado y eso trajo otros trabajos, aunque nuestro proyecto no siguió adelante. Es el corte mostrando cómo se organizaría la vivienda y una maqueta. También después, trabajé 4 años con esta compañía, luego me ofreció la firma de Gruen, me ofreció ir como socio de la firma a cargo de diseño. Eso me interesó porque iba a ser socio de la firma, es decir, uno de los dueños de la firma. Así que fui ahí como socio y poco después de estar ahí entré a este concurso que era edificios para las Naciones Unidas en Viena, sobre el río Danubio. Y ganamos el primer premio, pero no se construyó tampoco, se lo dieron a una persona que estaba muy acomodada con el gobierno de Austria en esa época, muy parecido aquí. Pero también se publicó mucho y este proyecto fue muy directamente fue
admirado por gente que estaba en la sección de arquitectura del Departamento de Estado de Estados Unidos y me dieron este que diseñe la Embajada de Estados Unidos en Tokio, que la diseñé, fue este edificio, que tenía muchos conceptos teóricos que me interesaban de cómo se describe los lugares muy influenciados por Le Corbusier. Así como los edificios de Le Corbusier, no hay ventanas en las puntas, de manera que todas las oficinas son iguales. Es decir, no se privilegia al que está en la esquina. Lo cual hoy me parece que es una pérdida, pero en fin, en esa época estaba muy, muy, muy lleno de Le Corbusier. Fue muy bien recibido en Japón y después nos permitió trabajar como arquitectos en Japón una vez que Japón abrió el mercado de arquitectura a extranjeros. Otro detalle, esa es la entrada, que simplemente sacarle la piel, descubrir la estructura y entrar a través de la estructura. Este fue otro proyecto que me interesó mucho, fue la municipalidad de la ciudad de San Bernardino, que está cerca de Los Ángeles. Y está toda cubierta en vidrio, no solo las paredes, sino también el cielo raso al público que está sobre pilotis. También se publicó mucho, fue muy importante en ese sentido. Y luego hice este edificio con una misma actitud, el Pacific Design Center, lo llaman la ballena azul, muy cariñosamente, por suerte, y que fue también muy importante en mi carrera, sobre todo porque le gustó mucho a un arquitecto de gran influencia que se llamaba Philip Johnson en New York, y él fue instrumental en que se me diera el trabajo después de diseñar el nuevo Museo de Arte Moderno. Estuve 8 años con Gruen y me ofrecieron ir de decano. El Gruen estaba en Los Ángeles, en la costa oeste, era decano a la Universidad de Yale, que está en New Haven, Connecticut, en la costa este, a la cual conocía muy bien. Así que acepté ir de decano, ahí estoy yo, atrás de todo, con unos cuantos arquitectos muy conocidos ahí, en un jurado de un trabajo de la escuela. Y a los 2 meses de haber comenzado mi docanato, que había dejado toda práctica profesional, me eligieron para que diseñe la renovación y ampliación del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Esa es la torre que se hizo para el museo, la torre de residencias que se hizo para el museo. Eso era dentro del museo. Ahora, nada queda de eso. El Museo de Arte Moderno ha echado abajo todo lo que yo he hecho, lo han ampliado enormemente. En esa época lo hicieron con muy poco dinero, ahora tienen muchísima plata. De nuevo, la plata del museo viene de cuánto dinero dan los miembros del directorio. Y hay un par de miembros del directorio, el principal es el señor Este Loder, que ha regalado como $500 millones al museo. Así que con eso han hecho un nuevo gran museo. La práctica de regalar dinero allá a instituciones es muy, muy común. Fue un concurso que entré, que tampoco gané. Estaba yo ya mi estudio está en New Haven, en Connecticut. New Haven es una ciudad de unos 120.000 habitantes, como a un par de horas de Nueva York. Y ahí está mi estudio. Y entre este concurso eran varios arquitectos conocidos en este mismo equipo. Estaba Frank Gehry, estaba Charles Moore, estaba Hugh Hardy, como Ricardo Legorreta. Yo diseñé la torre principal, la más alta, que tenía ese aspecto. Y no ganamos, pero lo vio un señor que trabajaba para una compañía de desarrollo que se llama Olympia New York. Y a último momento decidió invitarme a que participe en un concurso para diseñar un grupo de edificios en Manhattan para Olympia New York. Así que fui el octavo de ese grupo. Todos arquitectos muy conocidos en Nueva York.
yo era casi desconocido todavía. Entré y ganamos el concurso, y esa fue la obra, el World Financial Center. Cuatro rascacielos con un elemento público muy importante, muy publicado, que eso es lo que me estableció a mí como arquitecto que sabe hacer edificios altos. Y este proyecto hubo que hacerlo muy, muy rápido. Ganamos el concurso en enero y comenzaron construcción en julio. Así que había que hacerlo muy, muy rápido. Y un proyecto inmensamente complejo, porque está sobre rieles del Path Tube, que es una especie de subterráneo que va a New Jersey, y está sobre el agua, porque todo eso era agua hace poco, toda esa tierra. Y nosotros propusimos este espacio público muy grande, lo llaman el Winter Garden, no es el nombre apropiado, pero así se llama, que se usa mucho públicamente. A veces simplemente la gente se reúne allí y a veces tienen actos públicos donde hay hasta 2.000 personas, como en esta presentación. Esto fue algo que hicieron para Navidad. Pero, como digo, lo importante de esto, fue que esto hizo que nuestro estudio se reconociera como estudio de arquitectos que pueden producir edificios grandes, complejos, en poco tiempo y dentro de los presupuestos dados. Eso no se aprende en la escuela, pero eso es esencial. ¿Cómo está hoy? Como ven, no hay torres gemelas detrás porque desaparecieron ya. Y este fue el primer trabajo en Japón. No bien Japón abrió el mercado de arquitectura, arquitectos extranjeros consideraron, entrevistaron como 6 arquitectos y nos eligieron a nosotros, principalmente porque ya teníamos un edificio que ellas podían ver en Tokio, que fue la embajada, e hicimos la sede de NTT. NTT era la compañía que solía ser del Estado, la hicieron pública en ese momento, que controla todo el teléfono de Japón. En un terreno que esa forma que tiene estaba dada por una serie de elementos públicos que había que mantener. El alto estaba dado, la forma estaba casi dada. Así quedó, sobre una avenida muy importante en Tokio. Y expresamos todos los sistemas mecánicos del edificio en la piel. Este trabajo en Japón nos hizo ya conocido en Asia. Y hoy tenemos mucho trabajo en Asia, donde más trabajo tenemos. Esta es una torre que estamos diseñando en China para Tianjin. Y esta es otra torre que estamos diseñando en China, en Ningbo. Son ciudades de las cuales yo los conocía antes de que nos dieran estos trabajos. Y Tianjin tiene 8.000 habitantes y Ningbo tiene como 5 millones, perdón, 8 millones de habitantes y Ningbo tiene como 5 millones de habitantes. Cualquier ciudadcita de China tiene 5 o más millones de habitantes. Eso también nos hicieron considerar como arquitectos que trabajábamos internacionalmente. No estos últimos que son recientes, pero el trabajo que hicimos en Japón, y se nos consideró para el concurso de diseñar 2 torres para la compañía Petronas en Malasia. Y ahí se las ve a la torre, es una foto muy típica de Kuala Lumpur se llena de nieve bajas y solo sobresalen las torres. Y ahí están las torres. Tengo 2 fotos de esta. Una donde está esa señorita muy musulmana y otra de una señorita caminando muy, muy moderna con botas. Y... Así que la uso de acuerdo a las circunstancias. Con ustedes puedo explicarlo. Toda una piel muy sofisticada de acero inoxidable,
muy protegida del sol, y con un puente que propusimos nosotros a mitad de camino, que no sabíamos si iba a durar, porque ese puente es muy, muy difícil hacerlo como estructura. Por suerte, ese puente les ahorra dinero, descubrieron mucho después, porque teniendo ese puente, si no lo tuviéramos, tendríamos que agregar una escalera de incendio en cada torre. Y el espacio que esa escalera de incendio hace perder a las superficies rentables es mucho más dinero que lo que costó el puente. Muy difícil de construir, y ese puente solo se apoya en el medio. En las dos puntas está libre y se mueve, porque los dos rascacielos se mueven diferentemente con el viento. No muchos, se mueven como así, pero se mueven. Y hicimos también esta obra en Hong Kong. Esto fue el International Finance Center en Hong Kong, fue el edificio más alto de Hong Kong. Y muy importante, está al borde del agua. Entonces, los rascacielos raramente se los puede ver entero, de punta a punta, de arriba a abajo, porque están en zonas muy densas. Pero este, como está al borde del agua, se lo ve muy claramente de punta a punta, lo cual a mí me encanta. Está sobre el estrecho de Victoria, y por eso hicieron una sección para este lugar y uno opuesto al otro lado del estrecho, para que marque esos dos edificios altos marquen el estrecho. Si no, el código no permite edificios de esa altura. Y queda hermoso cuando uno los ve por las callecitas angostas de Hong Kong. Esto es España, Bilbao. Este fue un concurso que ganamos en 1993, hace 20 años, causado... ¿Puedo apuntar con esto? A ver. Sí. Bilbao está aquí. Y esta zona aquí se llama Abando Ibarra, y era el puerto de Bilbao, un puerto industrial muy, muy importante, casi todo el siglo XX, principios del siglo XX, muy, muy importante. Bilbao, una ciudad, quizás la ciudad más industrial de España. Pero hoy, con contenedores, ese puerto dejó de funcionar, así que construyeron un nuevo puerto inmenso en la bahía Vizcaya, en Santurce. Hay varios pueblitos aquí hasta llegar a Bilbao, y esto quedó libre. Entonces hicieron un concurso internacional para cómo desarrollar esa zona. Eso es como era Abando Ibarra. Es todo eso, esa zona. Y aquí, para permitir que haya playas de ferrocarriles, cortaron en la tierra que bajaba y crearon un acantilado de unos 6 metros de alto. Perdón, de unos 10 metros de alto. Así era todo eso. Así estaba cuando ganamos el concurso. Y propusimos este plan que respetaba el lineamiento de las calles, de la organización de Bilbao. Lo aceptaron, se hizo ley. Ahí, por suerte, el plano y los lineamientos son ley de Bilbao. Así que nadie los puede cambiar si tiene que ir a la legislatura que lo cambie, si no. Y ya está casi todo construido. Queda un solo espacio libre que acaban de adjudicarlo y ya se está construyendo también. Así que mi trabajo ahí se terminó. Hay varios arquitectos muy importantes. Nosotros diseñamos la Torre del Medio. Ahí se ve también más toda la zona de Bilbao. De Abando Ibarra, se ha integrado en la ciudad fantásticamente bien. Creamos este paseo al lado del río, intensamente usado. Antes los bilbaínos no podían llegar al río, porque era todo industrial.
En la punta de Abando Ibarra, Rangieri diseñó y construyó, se construyó el Museo Guggenheim, de gran nota, fantástico, hermosa, hermosa arquitectura. Con esto conectamos el museo también a un aspecto público, a un punto bajo, que al museo se entra por arriba, es decir, 10 metros más alto. Ahora también se puede entrar por abajo. Y construimos la torre grande que es para Iberdrola. Iberdrola es una compañía vasca de energética internacional. Es curioso porque con todos los problemas que tiene España, estas grandes compañías como Iberdrola, como Sara, como el Banco Bilbao, Vizcaya, todos estos siguen prosperando, pero la economía por lo general está en muy mal estado. Los que siguen prosperando son los que trabajan principalmente fuera de España. Esa es la entrada, una marquesina muy profunda porque en el plano que pusimos, la torre está detrás de los departamentos, así que no ocupa casi espacio público. Ese es el hall de entrada. Hay tres olivos de 300 a 400 años de edad que son hermosísimos. Ya no dan fruta, pero son esculturas, son una maravilla esos olivos. Este es el trabajo que el esposo de Susana, Axel Semborain, estuvo a cargo y lo siguió, así que ella lo conoce muy en detalle también. Y hacemos también otro tipo de trabajo, no solo torres, no solo oficinas. Este es un grupo, dos teatros en Miami, una casa de ópera y una sala de concierto. Es la vista tomada desde Governor's Cut, que es donde llegan todos los buques turísticos, así que eso, los turistas es lo primero que ven de Miami. Organizado de modo que no haya un frente y un detrás y creando una plaza pública, Plaza de las Artes, en ovalada en el medio y los dos teatros, uno que abre al norte, otro que abre al sur, se ven uno directamente con el otro en los lobbies a través de la plaza. Así está ahora construido. Y la plaza de noche y de día, muy, muy usada. Para mí la plaza esa era muy importante porque los teatros, aunque están abiertos al público, hay que pagar para entrar. La plaza es gratis, entonces mucho más pública. Ese es el lobby de la Casa de Ópera. Y la sala de concierto. La sala de concierto es todo madera, así que uno escuchando un concierto ahí es como estar dentro de un violín. Y otra sala de concierto que la diseñamos casi al mismo tiempo, al otro lado de Estados Unidos, en la ciudad que se llama Costa Mesa, en California, al sur de California. El vidrio puede ser ondulado porque en California no hace falta que sea doble vidrio. Puede ser, si mira al norte, es decir, que no reciba el sol, no hace falta que sea doble vidrio y doblar un vidrio simple no es difícil. Y esa es la sala de concierto. Muy diferente de carácter, como ven, que la de Miami. Y estamos haciendo otro nuevo teatro. Esto lo estamos haciendo para una universidad, la Universidad de Iowa. Tenían un teatro muy famoso, se llamaba Hancher, que fue destruido por las inundaciones del año 2008, que se suponía que este tipo de inundaciones solo pasan cada 500 años más o menos, lo llamaban un 500-year flood. Pero ahora estas inundaciones de cada 500 años están ocurriendo como cada 10 años. Así que todas esas zonas bajas ahora se abandonaron varios edificios y nos pidieron que diseñáramos un nuevo teatro para Hancha. Esto es todo acero inoxidable con un terminado que lo hace que no brille, sino que tenga así como un reflejo muy suavecito. La entrada y el teatro.